El distrito ayacuchano de Acosvinchos, afectado por los huaicos la semana pasada, recibió el apoyo del gobierno central a través de la visita del presidente de la República, Ollanta Humala, junto con el ministro de Vivienda, René Cornejo, visita que permitió atender rápidamente las carencias que ocasionaron el desborde del río y las granizadas. El efecto de las lluvias que han producido huaicos aquí en Acosvincho y ha hecho que el río se haya desbordado y haya salido de su cauce y haya causado el daño a más de 30 viviendas, de las cuales ya hay un grupo de viviendas que han sido declaradas inhabitables. Las otras vamos a inspeccionarlas. Estamos acá con René Cornejo, el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, con el presidente regional de Ayacucho, con el alcalde de Huamanga, estamos con el alcalde de Acosvincho, estamos las autoridades juntas trabajando por el bienestar de nuestra población. Por su parte, el alcalde de Huamanga resaltó la posibilidad de realizar un estudio para mejorar los sistemas de defensa y de los campos de cultivo a causa de las intensas lluvias. Esto ha permitido, gracias a la participación del presidente regional, el alcalde del distrito y por supuesto quien habla, pedir obras para nuestra región, nuestra provincia, en especial para el distrito de Acosvinchos. Yo tengo la seguridad de que la presencia de nuestro ministro de Vivienda va a permitir de que sean atendidos diversos requerimientos que hemos hecho los alcaldes. Yo particularmente he hablado sobre el tema del drenaje pluvial de Huamanga, además de la posibilidad de que sea atendido la parte alta de Huinchupata, de donde ha venido este alud, así como la posibilidad de que sea puesto en estudio la posibilidad, reitero, de hacer un represamiento de agua en este lugar, dándoles beneficios y facilidades a las personas que tendrían la oportunidad de mejorar los cultivos y el riego en esta zona.